Hola, buenas tardes. Continuamos con las entrevistas a candidatas a Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia para año 2018. Yo soy Alicia Sáez para Falla SVLC y aquí tenemos a nuestra siguiente candidata. Bianca García Marco. Y Bianca, ¿de qué falla eres? ¿A qué sector pertenece? Soy de la Falla Industrial Santos Justo y Pastor y pertenezco al sector de Camisa al Grau. ¿Y cuántos años tienes? 21. Y dime, Bianca, ¿trabajas, estudias? ¿A qué llegas tu día a día? Estudio imagen personal. ¿Y qué tal ese acto de tu preselección, volviendo un poco ahí al motivo tan bonito por el que estás aquí? La verdad que fue inolvidable, fue muy emocionante también. ¿Y el momento en el que escuchaste tu nombre, qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? No me lo creí, pero fue un momento de decir, ¿soy yo? Girarme a mi mejor amiga y decirle, ¿soy yo? ¿Me están nombrando a mí? La verdad que fue un momento increíble. ¿Y esa persona que buscaste con la mirada para compartir ese momento de emoción? Bueno, al principio al nombrarme tenía mis dos infantiles al lado mío y las busqué enseguida ellas. Y luego cuando estuve pasando por la pasarela fue a mi comisión, a mis padres y a mi hermana y a mi cuñado. Y dime, ¿ese día qué tal se portó el jurado con vosotras? ¿Os hicieron preguntas entre lo normal? ¿Os hicieron sentir cómodas? ¿Alguna sorpresa? La verdad que yo estuve súper cómoda y fueron preguntas bastante normales, normales. ¿Y el resultado de ese jurado, esas candidatas, esas compañeras que han tenido esa suerte de ser elegidas contigo, estaban dentro de tu quiniela o hay alguna que dices, se me ha quedado ahí en mi quiniela personal? Estaban dentro y me ha faltado alguna, sí. ¿Y un mensaje a la cámara de esas compañeras que han tenido la misma suerte que tú, que seguro que agradecen que os acordéis de vosotras en este proceso? Nada, decirle que las quiero mucho, que han compartido conmigo un año muy especial para todas y que las llevamos nosotras con ellas y que estén con nosotras apoyándonos el día de la Fonteta. Seguro que están con vosotras acompañándoos, que sea vuestro club de fans estos días de animaros y de interesándose por lo que estáis viviendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que estarán ahí apoyándonos todas y disfrutando como si fueran ellas también. Y Bianca, ahora ya que eres preseleccionada, seguro que has soñado con la posibilidad de que suene tu nombre en la Fonteta, que seas una de las elegidas. ¿Tú crees que tienes cualidades para formar parte de esa Corte de Honor? Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pues soy muy sociable, siempre estoy sonriendo y amable, o sea, yo creo que lo que debe de tener más es eso. ¿Y te vas a preparar de alguna forma en especial para ese día? No, yo creo que como tengo que ser y si hay suerte, será. ¿Y en cuanto a indumentaria, te vas a poner algo especial para ti, algo que te dé ese apoyo? Dice, quiero mi talismán, me voy a poner esto, o algo especial, o vas a estrenar algo. De momento no lo he pensado. Yo siempre soy un poco maniática. Me gusta siempre dejarlo todo en orden y empezar de la misma forma siempre, porque si no, no lo hago como siempre, algo va a salir mal. Entonces siempre intento vestirme siempre igual. Y dime, ¿Cómo afrontas ese día de la Fonteta? ¿Tú crees que si te dicen que es Corte de Honor, que es una de las elegidas, y además te dicen, mira Bianca, queremos que seas la fallera mayor de Valencia del año 2018, ¿tú aceptarías ese cargo? Yo sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Y a tu parecer ese cargo tan bonito y a la vez tan responsable? Sí. Seguro que dices, una fallera mayor de Valencia tiene que tener estas cualidades. Yo creo que tiene que saber estar en los sitios, ser sociable con la gente, interesarse hacia otras comisiones y estar siempre con una sonrisa en la cara. Creo que es lo más importante que debe tener una fallera mayor y sobre todo la Corte también. ¿Y crees que dentro de esas cualidades está el dominar el valenciano? ¿Que es que una falla mayor de Valencia debe hablar siempre en valenciano o puede cambiar al castellano dependiendo del público y el acto en el que se dirija? Yo creo que debe dominar el valenciano bastante bien. Sí que depende del público hablar en valenciano o en castellano. Yo sé que, a ver, a mí me gusta mucho el valenciano, pero hay gente, pues que hay personas que sí que entienden más el valenciano y otras personas que no tanto. Entonces sería dependiendo de dónde está. Y ahora que estamos en plena campaña de promoción de nuestras fiestas, que ya son patrimonio, que queremos que todo el mundo venga a conocer nuestras fallas, ¿tú crees que las redes sociales es un buen medio para promulgar, para invitar a todos a que conozcan nuestra fiesta? Yo creo que no es tan mal, porque las redes sociales ahora, hoy en día, es la actualidad.
es lo que la gente más ve. Entonces, por una parte, sí. Yo creo que sí, está bien. ¿Y tú eres usuaria de estas redes sociales, Bianca? Sí, sí, sí. Y además estoy en casi todos los sitios para enterarme y saber las cosas. Y ahora, de los próximos actos y días de convivencia que te esperan con tus compañeras y con el jurado, ¿cuál es el momento que esperas con más ilusión? ¿Batalla de flores, sopar de la puncha, el conocer a tantas chicas que persiguen ese sueño igual que tú? Yo creo que todas tenemos ganas de la cena de la puncha por conocernos y saber más o menos ya empezar a relacionarnos. El día, la batalla de flores también, la verdad que es un momento inesperado, o sea, muy esperado. Y yo creo, ¿cuál más? Tendría algunos más, sí, la fonteta, por ver si te nombran. Yo también es un momento que esperas. Y hablando de esa convivencia con el jurado, recordarás que el año pasado fue la primera vez que se eligió un jurado único, tanto para escoger a la corte como a la fallera mayor de Valencia. ¿Qué tal ves este nuevo cambio? Yo creo que me parece bien, la verdad, porque lo tienen más fácil, porque ya te empiezan a conocer durante varias semanas y lo tienen más fácil elegir a una persona para que represente Valencia. Y en el caso de que fueras elegida, ¿tú crees que podías compatibilizar tu vida laboral o de estudios con el cargo que ostentarías? Yo creo que sí. Yo soy muy organizada y sacaría tiempo de donde sea. ¿Y qué tal llevas este mar de frases? Ya te habrás dado cuenta que como candidata la gente quiere saber de ti, quiere saber quién es, te quiere conocer. ¿Qué tal llevas el ser un foco de atención? La verdad es bastante bien. De momento no he tenido tanta gente para ver que me quieren conocer y eso. Entonces, yo creo que bien. Es saber llevarlo, la verdad. Y en el triste caso de que no fueras elegida, Bianca, ¿tú te volverías a intentarlo otro año en tu misma falla, en tu sector o en otra falla, con tal de perseguir tu sueño? ¿O tú crees que hasta que has llegado, orgullosa de lo que has alcanzado, y no lo volverías a intentar? Yo creo que sí se volvería a ser fallera mayor de mi falla, de mi comisión. Intentarlo, sí, volvería. A lo mejor ya no con tanta ilusión como este año, pero sí lo intentaría otra vez. Pues muchísimas gracias, hasta aquí nuestra entrevista con Bianca, y darte muchísima suerte y ojalá suene tu hermana la fonteta. Muchísimas gracias.